camino del fortalecimiento de las capacidades para insertarse a continuar desarrollando su labor en el rubro de la construcción. Y se viene ejecutando el ciclo de capacitación de mujeres en acción con un alcance a nivel nacional con la participación de 21 órganos ejecutores distribuidos en todo el territorio peruano. El presente ciclo de capacitación comprende cursos de office, administración de almacén, lectura de planos de estructuras metálicas e higiene y seguridad en modalidad virtual. Y los cursos de reparaciones básicas en instalaciones eléctricas y sanitarias domiciliarias en modalidad presencial, alcanzando una meta de 2.100 mujeres inscritas a nivel nacional. Asimismo, el ciclo de charlas será desarrollada en la modalidad virtual. Ya toda la semana, como les mencioné, estamos ya cerrando las charlas en el ciclo de mujeres, logrando alcanzar una meta de 10.050 inscritos. Perdón, 1.050 inscritos. Ahora invito a la arquitecta Mari Rocano Linares, especialista educativo, para las palabras de apertura a tan importante evento. Adelante, arquitecta. Muy buenas noches, muchas gracias, ingeniera Lorena. Ante todo, buenas noches, estimados panelistas y participantes de este importante evento que corresponde a nuestro ciclo de capacitación de mujeres en acción que se viene ejecutando con todas las sedes a nivel nacional. Les doy la más cordial bienvenida a nombre de nuestra gerenta zonal a esta charla que tenemos de protocolos básicos de seguridad en la ejecución de obras. Ahora invito a todos a estar muy atentos, a realizar también las consultas que ustedes tengan por medio de nuestro chat y estamos seguros de que esta charla va a ser de mucho interés. Ahí tenemos a nuestra especialista, la ingeniera. Ella tiene una amplia experiencia en este rubro, en este campo. Entonces, invito a todos, por favor, para que estén muy atentos. Le doy el pase, ingeniera Lorena. Bien, muchas gracias, arquitecta Amari Rocano, especialista educativo del CENCICO. Bien, a continuación les voy a dar unos alcances, por favor, para todos tener los micros apagados, las preguntas y dudas, escribirlas en el chat y se emitirá constancias de participación y debemos, por lo tanto, estar todas estas dos horas conectados. Asimismo, les voy a hacer llegar, cuando termine la presentación, el link de inscripción. Por favor, en esta plataforma sí debemos inscribirnos. Les voy a enviar el link de inscripción para tomar la asistencia y que todos estemos conectados durante el evento. Asimismo, voy a presentar el ciclo de capacitación de mujeres en acción con la charla Protocolos Básicos de Seguridad en la Ejecución de Obras, un interesante tema que nos brindará las nociones básicas sobre un protocolo de seguridad, que es un documento donde se consigna estrategias con los pasos que se deben de seguir para ejecutar medidas de protección y acciones seguras dentro de un área, ciudad, etc. A cargo de nuestra charla está la expositora especializada, la ingeniera Giovanna Lostanao Híjar, a quien en este momento presentaremos. La ingeniera es especialista en sistema de gestión de seguridad y salud en trabajos básicos. Auditor interno ISO 45001, acreditada por AENOR y por ICNET, evaluadora de competencias laborales en el perfil ocupacional de prevención de riesgos laborales, acreditada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. En la actualidad es docente en CENCICO en las carreras profesionales técnicas, coordinadora del SIC, empresa del sector eléctrico. Actualmente también es asesora técnica del Servicio de Seguridad y Trabajo en el sector privado y entidades del Estado, docente de diplomados en SIC, SOMA, SST, expositora de cursos de CENCICO de los colegios, también de los colegios profesionales de ingenieros del Perú, de Lima, Tacna, colegio de abogados, colegio de arquitectos y contadores. También ella asesora tesis, es formadora en fiscalización de seguridad y salud en trabajos por ESAN, y cuenta con más de 8 años de experiencia en SST, en el sector privado y público. Con este gran preámbulo que invitamos, entonces, y le damos el pase a la ingeniera Giovanna Lostanao Híjar, que estará a cargo de la charla Protocolos Básicos de Seguridad en la Ejecución de Obras. Adelante, ingeniera. Bien.
Muy bien, muchísimas gracias a Sensico por la presentación y por la invitación. Muchas gracias por las palabras también. Bien, muy buenas noches. Ya que me presentaron nuevamente, yo soy Giovanna Lostana Huíjar. Vamos a encargarnos durante este tiempo hasta las 8 de la noche para desarrollar el tema de protocolos básicos de seguridad en ejecución de obras. ¿Me podrían, por favor, confirmar si pueden ver el material, si pueden escuchar también? Bien, ingeniera, se escucha y se puede visualizar bien. Bien, perfecto. Entonces, bienvenidos, estimados participantes. Vamos a iniciar con una reflexión de una mira a nivel macro, a nivel mundial. Vemos en pantalla, seguramente muchos de ustedes han podido ver esta fotografía, ¿no? Muy, muy famosa, porque fue tomada por el fotógrafo Charles Corday, un fotógrafo muy famoso desde los años 1920 en Estados Unidos, que por la particularidad de las tomas reales y por los momentos que pueden describir y nos pueden transformar y llevar a ese tiempo durante la construcción de uno de los edificios más grandes y más famosos, es el Rockefeller Center, que fue construido por un inversionista estadounidense, magnate millonario de ese tiempo. ¿Y qué vemos acá? Vemos, ¿no?, que estos trabajadores de la obra, de este edificio, almorzaban en, digamos, condiciones inseguras. Así también como cometían de pronto actos inseguros, y eso nos lleva a una reflexión de que en esos tiempos la seguridad no era importante, como dice acá nuestro material, no era una prioridad, y por lo tanto tampoco había esos derechos laborales, legales, no solamente en lo que es países desarrollados, como podemos ver acá en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Entonces, mucho de esta reflexión nos lleva que ya aproximadamente desde 1919 para adelante, hemos visto estadísticas de accidentes de trabajo, de enfermedades ocupacionales, pero los cuales no habían acciones preventivas, ni siquiera acciones donde puedan cuidar y velar por la salud de los trabajadores ya con esos antecedentes en el histórico, ¿no? Es ahí que en el año 1988, a través de la Organización Internacional del Trabajo, nosotros tenemos también este convenio internacional llamado Convenio 167 de Seguridad y Salud en el sector construcción, pero a nivel mundial. Nosotros también en nuestro sector construcción a nivel nacional en nuestro país, en Perú, también tenemos este convenio ratificado, también tenemos también otros instrumentos de seguridad y salud que hoy en día, al 2020, tenemos ese respaldo para la prevención de riesgos laborales. Sin embargo, ha tocado que en nuestro país, a nivel general, estamos recién más o menos una década de tener normas generales en seguridad y salud. No obstante, el sector económico que mayor se mueve, ¿no?, a nivel mundial, que da más empleos, que mueve mucho la economía, es el sector construcción. Y así también como tiene estos beneficios, también existen índices de accidentabilidad que hemos venido, digamos, no reduciendo, pero la idea es que con la prevención se eviten accidentes. Y mucho del verbo que estoy utilizando y que les comento siempre a mis alumnos es la prevención. La prevención tiene un sinónimo de evitar. El verbo evitar es decir, anticiparme a que no ocurra, en el caso de seguridad, que no ocurra daño a ese activo y a ese ser más importante que tenemos, que es el ser humano. En el ámbito laboral, recae en el trabajador o la trabajadora. Bien, vamos a ver un poco de nuestra realidad al cierre del año pasado, del año 2022. ¿Cómo eran estos indicadores de la población ocupada al cierre del 2022? Estamos hablando de una estadística que le he tomado como fuente del INEI. Y vemos que la población ocupada al cuarto trimestre de 2022 fueron de 17.756.400 personas. En porcentaje tenemos un incremento del 3.70% respecto al año antepasado, 2021. Y de esta población,
¿no? De esta muestra tenemos que el empleo femenino también ha incrementado al 4.1%. Como es una charla de mujeres en acción, no estamos limitando tampoco a los varones. Por eso también hemos colocado que el empleo masculino creció a un 3.5% a nivel Perú, a nivel macro de todas las actividades económicas. Esa es una buena noticia. ¿Por qué? Porque también el poder femenino, a través de las herramientas, a través de las capacitaciones que el Estado peruano promueve a través de CENCICO y otras instituciones, hace que las personas puedan tener habilidades y competencias para poder realizar su trabajo. En el sector construcción es muy importante tener ambos, la actitud y la actitud, para que también podamos cooperar con estas empresas que nos contratan, con el empleador que nos contrata. ¿Cooperar cómo? En toda la prevención de riesgos laborales, cooperar también en evitar actos inseguros. ¿Por qué? Porque los actos inseguros, según las estadísticas, es una de las causas que también ha motivado a muchos accidentes de trabajo que también han terminado en accidentes mortales. Es por ello la importancia que enfatizo en lo que acabo de mencionar. Ahora veamos la realidad del incremento económico respecto a la población ocupada en los sectores. Tenemos liderando minería, ¿no?, con un porcentaje de incremento del 16.7% al respecto del 2021. Luego sigue servicios, 12%, manufactura, 8.7%. Entre paréntesis, ustedes pueden ver qué significa ese porcentaje, en cuántas personas y qué cantidad de personas de población económicamente activa y ocupada se encuentra. Y tenemos en el ranking 4 a construcción, es decir, al sector que a nosotros nos interesa en este momento, porque estamos enfocándonos a esta actividad económica, que es el 4.5%. 58.600 personas se incrementaron en el sector construcción, es decir, son más empleables. Y eso también se debe a que hay una promoción de proyectos lanzados también por CENCICO a través del Ministerio de Vivienda, como es la certificación de competencias laborales. Y luego tenemos otro sector. Los últimos dos sectores, agricultura y pesca, han sido a la inversa, ha disminuido, ¿no?, esta población ocupada. Eso para saber nuestra realidad como un histórico y un antecedente de cómo está nuestro sector donde nosotros nos movemos. Bien, las estadísticas de accidentes de trabajo en construcción, que ahora voy a mencionar y explicar qué es una actividad de construcción, le he tomado como fuente la página del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a diciembre del 2022. Podemos ver, voy a poner mi puntero, podemos ver que fueron reportados 2 accidentes mortales, 192 accidentes de trabajo, 4 incidentes peligrosos y da como un total 198 reportes. Esto es una muestra de solamente el mes de diciembre del 2022. ¿Y por qué es importante saber? Saber porque nos está dando una alerta que algo está fallando, tanto en el sistema laboral como también en los sistemas de gestión de seguridad de los empleadores. Es por ello que esta charla se enfoca a los protocolos básicos, para que lo mínimo y lo básico ustedes también puedan tener conocimiento, puedan conocer, puedan enterarse, y sobre todo aquellos empleadores sepan qué nivel de cumplimiento necesitan implementar en su empresa o en su institución del Estado, que también muchas veces el Estado ejecuta obras. Bien, vamos a ir avanzando. Otra pregunta que nos hacemos, en seguridad y salud, ¿quiénes intervienen? ¿Quiénes son los actores? ¿Quiénes tienen obligaciones, deberes? ¿Quién regula el marco normativo? Bueno, acá tenemos preciso el Estado peruano, los empleadores, los trabajadores y sus representantes. El Estado peruano, el marco normativo es regulado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, es decir, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, así como también el Ministerio de Salud, que regula normas legales aplicables a nivel nacional, que lo tienen que aplicar los empleadores. Y para tener un concepto más amplio de empleadores,
Empleadores significa la persona jurídica, que puede ser del sector privado, el sector público, y las personas naturales también, que muchas veces tienen negocios o pueden contratar y realizar un servicio especializado para una actividad de construcción. Entonces, el empleador o los empleadores tienen la obligación legal de cumplir lo que el Estado peruano aplica para su aplicación de acuerdo al contexto en el cual están moviéndose, en este caso, la actividad de construcción. El Estado peruano también tiene la otra parte, la parte que verifica que todas estas normas reguladas por el Ministerio de Trabajo, Salud y otros ministerios también. ¿Por qué? Porque hay otros ministerios que también regulan normativas que muchos empleadores deben aplicarlas de forma transversal a seguridad y salud. Por ejemplo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuando estamos ejecutando una obra en vías públicas, ¿no? Hay que solicitar una autorización, hay que elaborar un plan de desvío en estas carreteras, etc. Para ponerlo como ejemplo y poder sincerarnos el por qué estoy mencionando otros ministerios que también transversalmente emiten normas que hay que ponerle atención. Hay que identificar esos requisitos legales dentro de nuestra organización, de nuestra empresa, para poder saber que el empleador debe cumplir y así también evitar accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Que muchas veces también tenemos que tener presente que el deterioro de la salud se puede dar durante esa relación laboral. Es por ello también que vamos a tocar temas de la vigilancia de la salud. Entonces, el Estado peruano tiene un organismo, ¿no? Un organismo público, conjunto de servidores públicos, que conforman el sistema inspectivo de trabajo. Estamos hablando de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que luego de la Ley de Fortalecimiento y todo el proceso que ha tenido, porque Inspección de Trabajo muchos años funcionó a través de los gobiernos regionales, ¿no? El área de sistema de inspección de trabajo. Ahora todo se ha centralizado en la SUNAFIL. Entonces, SUNAFIL verifica que el empleador cumpla las normas legales mínimas obligatorias que el Ministerio de Trabajo y otros ministerios han regulado para su aplicabilidad. ¿En qué? En pro de proteger a los trabajadores y sus representantes. Pero las normas legales que ahora vamos a ver, que voy a explicar más detalladamente, van mucho más allá de proteger a los trabajadores y sus representantes. Cuando hablamos de representantes, estamos hablando de los integrantes, los miembros del comité bipartito y paritario, también de los trabajadores que forman los sindicatos y a la vez son acreditados por el Ministerio de Trabajo, son reconocidos. Va más allá de ello. Me refiero a las personas que pueden, por alguna circunstancia, ingresar a las instalaciones del empleador. Por ejemplo, un proveedor, un contratista, un subcontratista, un visitante u otros organismos de fiscalización que muchas veces ingresan a los centros de trabajo del empleador. En nuestro caso, en construcción, podríamos hablar de una obra. Estamos hablando de Contraloría, SUNAFIL, OEFA, supervisión externa, supervisión de algunas instituciones del Estado, como las instituciones de la EPS o las que distribuyen la energía eléctrica, que muchas veces en algunas obras de habilitaciones urbanas van a tener que ingresar previa autorización, porque todos aquellos que ingresen a este centro de trabajo, específicamente una obra, deben tener autorización del dueño del proceso constructivo. En nuestra actividad económica, el dueño del proceso constructivo, el ejecutor, vendría a ser representado por el residente de la obra. Entonces, estos son los actores que intervienen en la seguridad y salud, tanto en la planificación como en la ejecución, en la implementación, en la verificación y en la mejora continua. Lo que he mencionado es el modelo de un sistema de gestión de seguridad y salud. Y es lo que pasa en nuestra realidad y debemos nosotros tener muy organizado nuestra empresa, nuestra organización, nuestra institución del Estado, para que así evitemos cualquier daño a las personas que puedan por algún motivo estar en nuestras instalaciones. Bien.
Voy a un poquito, voy acá a poner. Discúlpenme, voy a poner acá. Ya. Vamos ahora a tener precisión sobre lo que significa actividades del sector construcción. ¿Por qué lo voy a explicar? Porque más adelante hay un cuadro donde yo voy a colocar muchas actividades de construcción de acuerdo a las regulaciones que se han venido dando a largo de estos años. Cuando hablo de largo de estos años, estoy refiriéndome desde el 2009 hasta la fe. Bueno, he tomado como fuente el INEI, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística e Informática. Tenemos un documento que se llama Clasificación Industrial Internacional Uniforme, que es el código SIU o los códigos SIU, donde están comprendidas de todas las actividades económicas. Y construcción se encuentra en la sección F. En esta sección se explica de una forma más explícita, y ustedes lo pueden tener a la mano, yo voy a hacer un resumen, de que están todas las actividades de construcción de edificios, obra, ingeniería civil, reparaciones, ampliaciones, locales, almacenes, construcción de viviendas, incluso también redes de alcantarillado, tuberías, líneas de transmisión de energía eléctrica, instalaciones deportivas, etc. Y dentro de esta sección se encuentran algunas nomenclaturas que podríamos decir que se dividen. Se dividen, tienen divisiones, tienen clasificaciones. Y de ahí viene el código SIU. Y los códigos SIU han venido cambiando de versiones durante todo el largo de estos años. Lo que hoy día nosotros aplicamos y para poder tener el código actualizado es la versión 4. Es por ello que los que desean actualizarse y saber cuáles son los códigos que comprenden cada una de estas actividades, ¿no?, más específica y detalladamente, la pueden encontrar en este clasificador, en esta fuente que he también tomado. Les va a ayudar bastante para que no existan interpretaciones equivocadas, sobre todo cuando queremos establecer un presupuesto y el residente nos pregunta, ¿no? A ver, ingeniero, a ver, prevencionista, por favor, usted dígame, voy a poner un ejemplo, ¿no? Usted dígame si nosotros necesitamos que todo el personal administrativo y operativo tenga el SCTR o pase el examen médico. ¿Por qué? Porque tenemos que metrarlo, debe tener el presupuesto. Y si nosotros nos confiamos de una actividad de construcción cuyo código, cuyo SIU, cuyo este clasificador, lo hemos revisado en versión 2, pero no lo encontramos actualmente en el listado del SCTR, ahí podría haber un error y un incumplimiento que sea contraproducente para la gestión en todo el proceso constructivo. Ya, eso es una importancia que la quería mencionar por una necesidad de poder hacer una gestión adecuada durante el proceso constructivo. Ahora sí, he puesto estos cuadros que ya puedo yo precisar lo que acabo de mencionar. En el año 2009... desde que ya tenemos la última actualización de la norma técnica de edificaciones, la G050, que es el reglamento de seguridad durante la construcción. Dicho sea de paso, recordemos que la G050 es una sección que está contenida en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Entonces, si ustedes desean encontrar este cuadro, pueden ingresar a la norma G050, al anexo A informativo, y pueden ver el listado de estas actividades consideradas en el sector construcción, y cada una de estas actividades está vinculante a un código SIU. Bien, entonces, este código SIU, la mala noticia es que está desfasada a lo que hoy día aplicamos, porque está en versión 2, ¿sí? Muy bien. Si queremos nosotros saber si esta descripción hoy en día vale, bueno, también les puedo recomendar a los que desean hacer un análisis, una verificación de lo que estoy mencionando, pueden ingresar a la página del INEI. Hay una opción que es convertir el código SIU versión 2
en código CIU versión 4 y saber si es tu actividad, si merece realizar los cumplimientos legales del SCTR, del examen médico y otros cumplimientos en nuestro sector de construcción. En el año 2019, ¿qué es lo que pasa? Pasa que el Ministerio de Trabajo, ojo, el Ministerio de Trabajo, no el Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento, porque la G050, recordemos, es del Reglamento Nacional de Edificaciones que fue emitida por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. En cambio, el siguiente listado del año 2019 está expedido, normado, regulado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. ¿Y qué ha querido tener como finalidad? La finalidad es que este listado tiene las actividades del sector construcción que están obligadas, ahí tomen nota, que están obligadas a aplicar el reglamento de seguridad para construcción. Pero la condicional obligatoria es que es para aquellos empleadores que ejecutan obras, pero que sean del sector privado. Ustedes lo pueden encontrar en el Decreto Supremo 011-2019-TR. Esa es la consigna, ¿sí? ¿Y ahora qué viene? Si ustedes desean revisar, pero ¿de dónde voy a saber si mi empresa tiene esta obligación, si está mi empresa dentro de este listado, si mi empresa también tiene que cumplir lo que acabamos de mencionar? Ustedes con el número de RUC de la empresa o de la institución, ingresan a la página de la SUNAT, hacen consulta RUC, como lo he puesto acá en pantalla, acá se ha movido un poquito, entonces ingresan en la consulta RUC, el RUC, y le va a salir los datos que sí el portal de SUNAT puede darlos, ¿sí? Porque es información que está consentida. Entonces vemos en el cuadrito rojo que dice actividad económica, muchas empresas o empleadores pueden tener el código CIU principal y también secundario o secundarios. Vámonos a ver que sí tiene dentro de sus códigos de la actividad económica el 4290. Este es el código. Construcción de obras de otras obras de ingeniería civil. Entonces, todos los códigos que son emitidos hoy por hoy por la SUNAT están en versión 4. Si nosotros revisamos este código de consulta SUNAT, pero en lugar de revisarlo con el listado 2019 o 2022, que ahora lo vamos a ver, revisamos con el 2019, probablemente ustedes digan, no encuentro el código, no está el código. Tal vez no lo van a encontrar, es muy probable que no lo encuentren porque en 2019 las versiones han sido 2, en algunos casos la versión 3. Hoy por hoy no va a coincidir, así que hay que tener mucho cuidado en darnos ese tiempo de hacer esta revisión para asesorar de una forma correcta al empleador, en el caso de obras, al que representa, en este caso el residente de obra. Bien, en el año 2022, es decir, el año pasado, hace poquito, en junio del 2022, sucede un hito histórico le llamo yo, ¿por qué? Porque desde el año 1997, nosotros tenemos el anexo 5. El anexo 5, que muchos nosotros en el mundo de la seguridad y salud lo mencionamos, se refieren al listado de aquellas actividades que son consideradas actividades de alto riesgo. Y no solamente está construcción, podemos encontrar actividades de alto riesgo de el sector salud, minero, eléctrico, industrial, etc. Para efectos prácticos, en pantalla yo solamente he colocado alguna de las actividades del sector construcción. Han pasado desde el año 1997 hasta la fecha, casi, estoy hablando un aproximado, un poquito más, de cerca de 20 años que no se actualizaba este anexo 5. Hoy por hoy se ha actualizado. Una de las, digamos, del valor agregado que se le ha dado es que
Anteriormente solamente comprendía 200 actividades económicas. Hoy por hoy se han sumado 70 actividades más, 270. Y algunas modificaciones se han hecho en la descripción de la actividad en construcción. Por ejemplo, en la 4100, la primera, construcción de edificios, la 4312, preparación de terreno, 4330, actividades de terminación y acabados de edificio, y el resto que está en verde, bueno, está continuando conforme anteriormente se había descrito. Es un tema de descripción de la actividad. Entonces, eso nos da un poco de luces, de esperanza, porque así también muchos trabajadores de esta actividad del sector construcción y de otras actividades económicas también van a tener como derecho el seguro complementario de trabajo de riesgo, más conocido con sus siglas del SCTR. Y así también como otras exigencias que los voy a mencionar ya cuando estemos en la parte de los protocolos. Espero que esta parte se haya podido entender. Cualquier consulta al final de la exposición, voy a atenderlas. Ya que tenemos esta conceptualización clara de las actividades del sector construcción, mencionarle que cuando ejecutamos obras, podemos tener obras que son ejecutadas por administración directa. Es decir, imaginemos un gobierno regional o un gobierno local, ya sea provincial, distrital, etc. Estas obras que ellos van a tener no las van a licitar, es decir, se va a ejecutar directamente por este empleador a través de su personal que tiene del área de ingeniería de planta y van a reclutar personal también probablemente de la zona, ¿no? Entonces, ellos lo van a hacer directamente, por eso se llama administración directa. En cambio, estas obras que son por administración directa, el gobierno regional, el gobierno local, la institución del Estado va a licitar una o N obras durante la gestión. Y estas obras se van a presentar empresas, empleadores privados, el sector privado. Uno de ellos ganará por obra. Entonces, por eso se llama administración indirecta o por contrato. La va a ejecutar, el ejecutor es una empresa privada, que es también ambas modalidades de ejecución de estas obras en el sector construcción tienen la obligación, de igual manera, de cumplir las normas de seguridad y salud. No porque, bueno, la obra es de administración directa, yo voy a cumplir pocas normas o no las voy a cumplir. No, hay un cumplimiento que es estandarizado para todos. Lo que va a cambiar es la aplicación de algunas regulaciones que ahora vamos a ir viendo. Pero el proteger a los trabajadores en obras es un deber del empleador. Hace algunos años también, un poquito para mencionarles y complementar lo que estoy explicando, en el año 2017, Se expide, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo publica en el Diario Peruano, expide el reglamento de seguridad para obreros municipal. Transversalmente lo menciono porque también tenemos actividades u obras de mantenimiento, que también debe haber cumplimiento como tal. ¿Sí? Ahí les dejo para que también lo vayan teniendo como un input. Ahora vamos a hacer una reflexión. ¿Qué motivó la reforma laboral en esta era de pandemia? Porque todavía seguimos en una emergencia sanitaria. Todos sabemos y estamos pensando lo mismo, seguro, ¿no? Es el SARS-CoV-2. Un poquito de lo que me ha motivado a colocar esta reflexión es que nuestras normas de seguridad y salud en el trabajo, emitidas y dispuestas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, hacen énfasis al que el empleador, ¿no?, proteja a tus trabajadores después que ha hecho una IPRC, una identificación de peligros, evaluación de riesgo, determinación de medidas de control, determine esta protección, esta acción preventiva.
Pero la particularidad de nuestra normativa es que se enfoca a los riesgos inherentes a los que está expuesto el trabajador en su centro de trabajo, de acuerdo a las condiciones, de acuerdo a los factores ambientales y, por ende, a los factores de riesgo a los que estamos expuestos. Pero hoy en día, además de estos factores, estos riesgos inherentes, hay otro factor que no es inherente, que es de salud pública, que es el SARS-CoV-2, que hoy en día se han minimizado las estadísticas de la tasa de mortalidad, de enfermedad, de enfermos, de personas, bueno, que han sido contagiadas, pero aún seguimos en la emergencia sanitaria. Entonces, este riesgo, que no es inherente, sino de salud pública, también hoy por hoy los empleadores deben gestionarlo, deben tomar las medidas preventivas, y para eso el Estado también ha previsto algunas disposiciones legales que ahorita en unos minutitos les voy a mencionar, que todavía se deben cumplir y deben también considerarse dentro de los protocolos básicos de seguridad en el sector construcción. Es decir, si ustedes, los que me están mirando, escuchando, viendo esta charla, son prevencionistas, son ustedes de pronto profesionales que conforman el servicio de seguridad y salud, llámense ingenieros, llámense de repente a nivel técnico, ya como prevencionistas, monitores, coordinadores, personal de salud, psicólogos organizacionales, higienistas, todos debemos tener claro el cumplimiento mínimo obligatorio en tiempos de no pandemia y en tiempos de pandemia. Y post pandemia, bueno, hay que darle seguimiento a lo que va a estar vigente en nuestro marco normativo, porque nuestro marco normativo hoy día ha incrementado. Muy bien, vamos a ir. Les estoy poniendo en pantalla una línea de tiempo que está enfocada a la seguridad y salud en el sector construcción. Por ello, no está todo el universo de normas. Me he enfocado al sector construcción. Bien, vamos a empezar la explicación. Vamos a ir primero por la parte superior, la línea roja. Voy a explicar. Referente a la emergencia sanitaria y el plan COVID-19. Bueno, todos sabemos que en marzo del 2020 inicia la emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria está enfocada en primero que el Estado peruano la pudo regular la declaratoria luego de que la Organización Mundial de la Salud también dio esta luz roja, ¿no?, a nivel mundial. Entonces, hay muchos dispositivos legales durante todo el tiempo que se han emitido para la declaratoria de la emergencia y sus prórrogas. La declaratoria de emergencia es tener todas las normas de bioseguridad, las preventivas, para evitar el contagio, la propagación del SARS-CoV-2. Entonces, vemos acá que en el año 2020 hubieron muchísimas normas, ampliaciones de la emergencia sanitaria. Una de las primeras normativas que regula el que todos los empleadores que deseen reiniciar o que vayan a reiniciar su actividad económica, incluyendo el sector construcción, porque ha sido una de las primeras que estuvieron en las fases de inicio, fue aplicar la resolución ministerial 239, donde se emitió por primera vez los lineamientos para la vigilancia de la salud en tiempos de COVID-19, ¿no? Este lineamiento sufrió bastantes modificatorias. La 239, la 283, la 265, la 448, en fin, que han sido derogadas. Luego, el mismo año, 2020, el Centro Nacional de Salud Ocupacional, que está adscrito al Instituto Nacional de Salud y por ende al Ministerio de Salud en ese orden de jerarquía, emite una resolución ministerial, la 377. ¿Y qué significa? ¿Qué contiene? Miren, en resumen, el CENSOPAS, a través de este dispositivo, es autorizado por el Ministerio de Salud para la administración del SIS-COV. Es por ello que todos los planes COVID, a partir de esa fecha, del 2020 en adelante, tienen que ser
registrados en el SID COVID. Hoy por hoy se han optimizado este flujo de registro. Basta con enviarlo a un correo electrónico del Ministerio de Salud por darlo como registrado. Pero se debe implementar, hay que darle cumplimiento, implementación, seguimiento u actualización de ser necesario, no solamente por los estándares internos del empleador, sino también por las regulaciones legales que el Estado peruano a través del Ministerio está publicando. Y ahora vamos a ver cuál es lo último. Yo les voy a decir. Miren, también en ese mismo año sucede algo icónico en lo que es reconocimiento de enfermedad profesional. La ley 31.025, aprobada por el Congreso de la República de nuestro país, reconoce como enfermedad profesional al COVID-19 para aquellos trabajadores que trabajan en el sector salud. Así como lo escuchan, ¿no? Los padres de la patria aprobaron ello y esa ley está dictaminada con ese ámbito de aplicación. Entonces, los que son el sector salud tienen ese derecho a el reconocimiento de su enfermedad COVID-19 como una enfermedad profesional, pero no es tan fácil así como lo escuchamos. Ustedes saben que siempre hay una investigación o una comisión investigadora para la enfermedad profesional y tienen que determinarse las causas que propiciaron, ¿no?, esta enfermedad profesional. Y esta enfermedad profesional la tiene que diagnosticar un profesional de la salud. En el caso legal de seguridad y salud sería el médico ocupacional de la empresa, del empleador. Hay un diagnóstico, un informe que tiene que emitir al empleador y el empleador, si es del sector construcción, con mayor razón tiene que enviarlo o informar a la empresa aseguradora, ¿sí?, al asesoramiento también de salud, porque los asesoramientos de salud son los que notifican las enfermedades ocupacional. En el caso de profesional es porque ya un juez así lo va a determinar, lo va a reconocer, ¿no?, la enfermedad profesional como tal, para que luego el trabajador pues tenga esas coberturas, esos beneficios, en caso de que esté imposibilitado incluso de realizar o ejercer sus labores. Muy bien, es un poco resumen. Bien, vamos a ir viendo otras normativas que están tachadas porque ya no se aplican. Y las he tachado a propósito para que de repente algunos participantes le estén aplicando, le den una revisada a sus planes COVID y la resolución ministerial 1275-2021, el MINSA, que tenga sus planes, deben ser actualizados inmediatamente porque ya no se está aplicando esa normativa. Luego hemos tenido el año pasado ampliación de emergencia sanitaria que también se caducó la emergencia sanitaria el 25 de febrero de este año. ¿Sí? Entonces, la resolución ministerial 003-2023 del MINSA, que unos días antes que caducara la emergencia sanitaria, es decir, antes del 25 de febrero de este año, el Ministerio de Salud amplía este tiempo de emergencia sanitaria. Y si algunos me preguntan, ¿cuándo va a terminar la emergencia sanitaria? El 25 de mayo del 2023. Tomen atención los profesionales de seguridad y salud del sector construcción y en realidad de todos los sectores. ¿Por qué? Porque mientras dure la emergencia sanitaria, hay normativas de seguridad y salud que deben y algunas pueden ser aplicables en construcción, en obras, cualquier actividad de construcción que ya hemos visto al inicio de la charla. Si me preguntan, bueno, ahora mi plan COVID lo tengo que actualizar ya que la RM 1275 está derogada. Sí, ¿qué aplico? Aplicamos la resolución ministerial 031-2023 del MINS, donde aprueba la directiva administrativa 339 para la elaboración de los planes COVID 2019. Así que pónganse las manos a la obra y actualizar. ¿Por qué? Porque el órgano fiscal, no fiscalizado, el órgano vigilante
de que se cumplan las normas legales de seguridad y salud y que se cumplan las normativas internas, los estándares internos de seguridad y salud del empleador, es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Asimismo, en caso de que no exista la obligación del comité, el supervisor o la supervisora de seguridad y salud en el trabajo debe revisar y aprobar el plan COVID en base a la RM031, no a la 1275. Lo pongo en auto porque muchas veces, Porque muchas veces, ustedes saben que tenemos, en la empresa o el empleador siempre tiene una persona responsable de la casilla electrónica, ¿sí? Llámese el contador, el auxiliar contable, aquella persona que tiene esa responsabilidad. Entonces, al buzón o a la casilla electrónica pueden llegarle notificaciones, no solamente SUNAFIL, sino incluso de Censopaz, indicando de que envíen nuevamente el plan o evidéncieme si usted, señor, está implementando su plan. Ya, mándeme las boletas, las facturas de los EPPs que usted ha comprado según el presupuesto que he indicado en el plan. O mándeme imágenes o evidencias de que sus trabajadores están protegidos. O mándeme tal evidencia. Eso puede pasar, así que tengamos mucho cuidado, porque si no tenemos la evidencia, estamos generando un incumplimiento en el empleador. Y todos sabemos que construcción es una actividad de alto riesgo. Es una actividad que tiene mayor grado de peligrosidad, ¿sí?, a nivel de seguridad y salud respecto a los trabajadores. Bien, dicho esta parte, esta línea de tiempo de emergencia sanitaria y plan COVID, voy a ir a la línea de tiempo donde vamos a poder ubicarnos normas laborales aplicables en construcción en materia de seguridad y salud. Vuelvo a repetir, no es lo único, hay mucho más, pero me he enfocado a lo mínimo obligatorio para el sector construcción. Bueno, en el año 83 se publica la resolución 021 sobre el contenido de reglamento de seguridad e higiene en obras de edificaciones. Luego de muchísimos años, estamos hablando del 2009, ustedes pueden seguir abajo los años de evolución, tenemos una sección dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones, la norma G050. Esta norma sigue vigente, no ha sido derogada, no ha sido modificada, no ha sido actualizada. Una particularidad que es importante comentarles a ustedes es que el contenido de esta norma es, si lo voy a meter en porcentaje para hablar un poquito de ello, el 90% son contenido técnico para el sector construcción. No hay mucho contenido de gestión. Y es por ello, a ver, me voy a ir al año 2019. Y es por ello que a mediados del año 2019, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de nuestro país publica en el Diario El Peruano el Decreto Supremo 011-2019. Y ustedes dirán, pero es el Reglamento de Seguridad para Construcción. Es decir, es el reglamento que deroga la G050, ¿no? No. La G050 es una norma aplicable a todo el sector construcción y que todavía está vigente y tiene un contenido técnico, repito. En cambio, este reglamento tiene disposiciones de seguridad y salud para el sector construcción, pero en un enfoque de gestión. ¿Qué significa? Bueno, se menciona cuáles son las herramientas de gestión, cuáles son las funciones más detalladas del prevencionista. Se menciona la obligación de tener el comité, el subcomité, el comité, el supervisor de seguridad. Y también hay un factor diferenciador, que este reglamento solo es obligatorio que lo apliquen los empleadores que ejecutan obras del sector privado. Es decir, una obra ejecutada por orientación directa de un gobierno regional, un gobierno local, no tiene la obligación de aplicar este reglamento. Sin embargo, puede tomarlo como buena práctica. Es algo que yo siempre, cuando me preguntan, lo menciono. Por supuesto que sí,
¿Y por qué como buena práctica? Porque nos respaldamos en el año 2012. En el año 2012, el reglamento de la Ley de Seguridad establece que el empleador puede implementar, aplicar estándares internacionales u otros estándares de seguridad a falta de algunos que tengamos en nuestra normativa. Entonces, sí se puede hacer. No es obligatorio, pero sí. Pero, sin embargo, para estos empleadores que ejecutan obras de construcción en el sector privado, sí es obligatorio. Ejemplo, si un gobierno regional licita una obra y la licitación la gana la Buena Pro, una empresa privada, Sencico S.A., por ejemplo, Sencico S.A., a pesar que tiene un contrato con su cliente, que sería el gobierno regional o el gobierno local, sí tiene que aplicar la norma G050 y además el decreto supremo 011, las modificatorias y otros lineamientos más que ahora voy a mencionar. Bien, yo me fui del 2009 al 2019 para poder explicar que no hay una derogación. ¿Sí? Y el contenido técnico y el contenido gestión. Recordemos eso, ¿no? Ese enfoque es el que se está dando con una u otra normativa. El año 2011, en Perú, ocurre lo que hace muchos años esperaba. ¿Qué cosa? Tener nuestra legislación nacional general aplicable a todos los sectores, a todo el Perú, a todos los empleadores, a todos los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. El sector construcción también debe aplicar, bueno, pero tiene reglamento sectorial, tiene otro reglamento. Sí, porque en la jerarquía de normas, porque hay un ordenamiento jurídico en nuestro país, la ley está acá, por encima. Es decir, la constitución política, la ley, los reglamentos, los actos administrativos, etc. Entonces, debemos aplicar en el sector construcción la ley 29783. En el año 2012, que la ley se reglamenta con el Decreto Supremo 5-2012. En los años 2014, 2016, 2019, incluso 2020 y 2021, que está más adelante, ahí lo pueden ver, la ley y el reglamento tienen modificatorias a algunos artículos. Estas modificatorias de ninguna manera derogan a la ley primigenia, a la ley 29.3 y su reglamento. No están derogados, siguen vigentes. Algunas modificatorias resaltantes, tanto de la ley como el reglamento, ha sido, por ejemplo, tema del examen médico ocupacional. La modificatoria del artículo 49, inciso D, ha sido 3 veces modificados, en el año 2014, en el año 2016 y por último, en el año 2020, que ahora vamos a hablar de él. Entonces, ha habido también modificatorias acerca de el servicio de seguridad y salud en el trabajo, de una forma implícita, no explícita. ¿Por qué? En la ley 30, en la ley 29783, ¿no? El Estado peruano le dice al empleador, señor, usted empleador va a ejercer el liderazgo de seguridad y salud. ¿Qué significa? Usted es el responsable de prevenir los riesgos laborales, de proteger a sus trabajadores, de evitar accidentes, de evitar deterioro de la salud, de evitar enfermedades relacionadas al trabajo, de evitar enfermedades ocupacionales y, por último, enfermedades profesionales. Entonces, usted lidera. Pero en el año 2014, con la ley 3022.2, el Estado peruano le dice lo mismo, pero además, por si acaso usted puede contratar por locación de servicios regulado por el Código Civil, aquellos especialistas que pueden encargarse y usted les puede designar estas funciones para el desarrollo e implementación de su sistema de gestión, por ende, el servicio de seguridad. Y esa figura se ha tomado mucho en todo el país, en el sector construcción con mucho más énfasis. ¿Por qué? Porque es una actividad, repito, considerada de alto riesgo.
Otra modificatoria a lo largo del tiempo de las normas de seguridad y salud ha sido, es, mejor dicho, el tema del comité. Miren, desde el año 2011 hasta junio del 2019, muchas obras de construcción tenían conflictos y problemas, sobre todo el residente de obra, por lo siguiente. Todos sabemos que cuando un empleador tiene mayor a 20 trabajadores, es decir, en calidad de subordinados, ¿sí? Ahí no sumamos practicantes, contratistas, proveedores, no. Debe tener un comité de seguridad. ¿Y qué pasa si esa cantidad no supera, es de 1 a 19? Entonces, no es obligatorio comité, pero sí es obligatorio el supervisor de seguridad y salud del trabajo. El supervisor de seguridad y salud del trabajo no es el prevencionista, no es el jefe de seguridad, no es el monitor de seguridad, ¿sí? Simplemente, así como los integrantes del comité y supervisor, son trabajadores que ya han sido contratados y tienen un puesto de trabajo, pero además de ellos, por elección o designación, en el caso del empleador, tienen funciones como comité o supervisor de seguridad. Entonces, en obras ocurría lo siguiente. Cuando aplicábamos todo el proceso de elecciones en obras, teníamos que estar regulados por lo que la ley de seguridad y el reglamento establecía, y contabilizando los plazos que nos lleva a conformar un comité de seguridad para un empleador, no, más o menos están entre los 40 y 45 días calendarios, más o menos. La pregunta era, ¿cómo voy a aplicar eso en obra, ese tiempo, ese plazo en obra? Porque no se ajusta a la realidad. En obra, ¿qué pasaba? Mientras yo estaba haciendo el proceso, mi obra ya estaba a la mitad o ya iba a terminar. Porque hay obras de corto plazo, hay otras de mediano plazo y la de largo plazo. En el caso de mediano y largo plazo no había ninguna complicación porque estábamos dentro del tiempo que podríamos aplicar lo que la ley estaba regulando. Pero tampoco podíamos disminuir el plazo. Yo no puedo disminuir los plazos de los 15 días desde la lista de aptos hasta elección. No podíamos hacer eso. No teníamos un respaldo legal. Entonces, cuando el Decreto Supremo 011 fue publicado en el año 2019, el Ministerio da estas disposiciones más que todo en el enfoque de gestión. No dice gestión porque no lo van a encontrar, pero es un enfoque de gestión en el análisis técnico que he realizado. Y muy bueno, ¿por qué? Porque ahora los plazos de conformación de un comité de seguridad de obra o de un subcomité de seguridad de obra o de la elección de un supervisor de seguridad de obra se reducen a por lo menos 16 días calendario. Entonces se adapta más a la realidad del proceso constructivo, sobre todo de las obras que son de corto plazo. Eso es algo positivo y rescatable. Algo también positivo y rescatable de estas modificatorias de las leyes y reglamento de seguridad es que antes solamente teníamos funciones para el comité de seguridad que equivalían a las funciones que también debía realizar el supervisor de seguridad. Hoy en día, en el año 2021, acá, vámonos a ir al 2021, donde está mi puntero, el Ministerio de Trabajo publica el Decreto Supremo 001-2021. Y es una buena noticia porque hoy sí están establecidas las funciones para el comité, las funciones para el subcomité y supervisor. Y de esa manera no hay conflicto de función. Eso es aplicable en construcción también para que así la gestión en construcción sea idónea, se optimicen los tiempos. También, algo que es importante mencionar son los principios de la ley de seguridad. Cuando hablamos de la línea de tiempo en nuestras normas laborales, ya estamos aplicando el principio de prevención, de protección, de cooperación, de atención integral de la salud, de la gestión integral, de la primacía de la realidad, ¿sí? De la responsabilidad. Es decir, todas nuestras normas de
articulan con los principios de la ley, que son 9 principios, y todo especialista de seguridad las debemos escudriñar, conocer, para darle ese sentido de la aplicabilidad a cada empleador, para decirle lo que tiene que cumplir, lo que debe cumplir y cómo cumplirlo. Esa es nuestra misión de nosotros, los especialistas de seguridad. Y los que están recién formándose, también es importante que lo revisen y que lo apliquen en la medida de que sea posible en el sector construcción, ¿no? Muy bien. Entonces, un poquito de la explicación ahí. No es lo único, pero estoy mencionando lo más relevante, ¿sí? Ahora tenemos el decreto legislativo 1499. Este decreto legislativo, por decir, flexibiliza algunas obligaciones que sí se tienen que dar, por supuesto, pero en otro enfoque, de seguridad y salud para los empleadores. Y este decreto legislativo se puede aplicar hasta que termine la emergencia sanitaria. Y como en la parte superior, en la línea de tiempo, les comenté y les afirmé que todavía vamos a continuar hasta el 25 de mayo la emergencia sanitaria, automáticamente nos vamos al decreto legislativo 1499, el que está en rojito. En construcción, tenemos obligatoriamente que pasar los exámenes médicos ocupacionales. Pero acá hay una, entre comillas, buena noticia, por de alguna forma decirlo, es que en actividades de alto riesgo es obligatorio que pasen su examen médico preocupacional si aquellos trabajadores nuevos o que no tienen examen médico o que ya durante ese año no han pasado examen médico preocupacional. En los demás casos, el examen médico preocupacional que han pasado podría hacerse valer y no volver a pasar siempre y cuando esté durante el año, siempre y cuando también el médico ocupacional de la empresa, no de la clínica, sino de la empresa, evalúe y determine que sí, efectivamente, se puede dar validez a este certificado. Por ejemplo, uno de los criterios es que ese certificado sea que corresponda al mismo empleador que el trabajador va a ser todavía contratado, pero para otra obra que va a ejecutar el mismo empleador. Ese es un criterio. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si el trabajador usted lo contrata, pero su certificado médico preocupacional todavía está dentro del año, recién hace 3 meses lo sacó en otra obra para otro empleador? La desventaja sería que usted como empleador, como nuevo empleador, no tendría cómo demostrar a la autoridad administrativa de trabajo que ha cumplido con el deber de prevención, con los exámenes médicos ocupacionales, porque el empleador, la razón social, no va a salir de usted, sino del anterior empleador. Entonces, son criterios que los debe tener de forma muy cuidadosa y minuciosa el médico ocupacional, porque el que determina esa validez, esa vigencia de ese certificado, es el médico ocupacional, no el ingeniero de seguridad. Hay que tener mucho cuidado y darle una revisadita a este decreto legislativo 1499. Todo lo demás sigue vigente. Las capacitaciones hoy en día sí son, pueden ser virtuales y presenciales, eso lo tenemos claro. En el caso de capacitaciones a personal nuevo, es decir, inducciones que le llamamos, entre actividades de alto riesgo sí se pueden dar de forma presencial, siempre y cuando cumplamos los protocolos de bioseguridad que aún el Ministerio de Salud está exigiendo a través de la RM031-2023 que la tenemos acá. Si ustedes están preguntando, ahora, ¿cómo hago con mi proceso de elecciones para los representantes de los trabajadores en obra? ¿De dónde? La ingeniera ha dicho 16 días. Sí, ustedes revisen la resolución ministerial 256 y encuentran una guía, incluso un cronograma ya elaborado, que ustedes lo pueden adaptar a su realidad, ¿sí? Luego, en el año 2021, el Ministerio de Trabajo también nos sorprende con algo. Publica la resolución ministerial 251. ¿Qué contiene?
hace un ratito expliqué, contiene el listado de actividades de construcción. ¿Y qué tiene que ver ello? Todo ese listado de actividades de construcción deben obedecer y deben aplicar, valga la redundancia, el reglamento de seguridad del sector construcción aprobado por Decreto Supremo 011-2011. Entonces, atención los residentes de obra, atención al personal de obra. Si ustedes encuentran su actividad, ya les comenté por el código CIU, en este listado, y son de empresas privadas que ejecutan obras de construcción, automáticamente tienen que aplicar este decreto supremo. Y automáticamente también tienen que aplicar los protocolos específicos de construcción. El año pasado, ya a finales de año, el Ministerio de Trabajo publica este decreto supremo 018-2022. ¿Y qué tiene que ver? Tiene que ver porque todas las actividades económicas de construcción, todas las actividades de construcción que se encuentren en este listado, tienen que aplicar estos protocolos. ¿Qué significa? Que el empleador debe tener un personal de salud, en salud ocupacional, que cuando realice la vigilancia de la salud, que ya desde el 2011 está obligado a realizar por ley 29.783, lo realicen segmentando estos protocolos por factores de riesgo. Por ejemplo, protocolo de vigilancia de la salud de los trabajadores respecto a la exposición de factores de riesgos disergonómicos, biológicos, químicos, físicos. A eso se refiere este decreto supremo. Y esto es también es un valor agregado que ha dado el Ministerio de Trabajo para que el personal de salud tenga una guía de qué contenido debe tener su protocolo. No es facultativo, ¿eh? Este protocolo que menciono, que está acá en el 2022, es obligatorio. Tomen nota, prevencionistas, residentes de obra. Es obligatorio. Así que la gestión de estos protocolos, quién lo elabora, quién lo implementa, es por el profesional de la salud ocupacional. Pero eso no exime ni que el residente, ni que el prevencionista, ni que el empleador, ¿no?, estén ajenos a esta implementación. Más bien, todo lo contrario. Son responsables directamente y los más interesados en proteger a sus trabajadores, en darle continuidad al proceso constructivo y que no haya paralización de obras o prohibiciones de trabajo o cierres temporales de las unidades productivas. Bien, entonces, estas normas que están en la parte superior las he puesto también a propósito porque están muy vinculadas. El Decreto Supremo 8-2022 es aplicable también para nuestro sector construcción respecto a los seguros complementarios de trabajo de riesgo. Hay muchas consultas sobre en construcción, si yo tengo que asegurar el SCTR a todos mis trabajadores, incluso a la señorita o la asistenta que no esté en obra, muchas veces preguntan. Miren, estas normas técnicas, ¿no?, del SCTR, si ustedes revisan y leen, ahí están las respuestas. Pero yo les voy a decir que sí deberían. ¿Por qué? Porque la actividad económica se vincula con el código CIU, ¿se acuerdan? Está en la ficha RUC. Por lo tanto, es la actividad que ejecuta, realiza y que está inscrita el empleador la que demuestra que sí debe cumplir con el SCTR. Así tenga personal administrativo en el sector construcción, también aplicaría. Tenga mucho cuidado porque a veces por ahorrar o decir, bueno, no. La única diferencia va a ser en el tema de examen médico, los protocolos. ¿Cuáles son los protocolos de examen médico para la parte administrativa, para los trabajadores operativos? ¿Sí? Por ejemplo, el administrativo que no entra a obra, en su protocolo de examen médico, puede ser que no esté, no sé, espirometría, vamos a ponerle así. Pero para los operativos sí. Incluso si es una obra de edificación, en los protocolos tendrá que haber un examen complementario de trabajo en altura. Esos protocolos a los que me refiero, protocolos de exámenes médicos, lo elabora el médico ocupacional de la empresa, no de la clínica, ¿sí? De la empresa. Porque la empresa
en base a la matriz y per se, a la gestión que ha hecho de los riesgos o de los factores de riesgos, de ahí va a determinar qué protocolos necesita y también aplicando el documento técnico de protocolos de exámenes médicos que en el año 2011 el Ministerio de Salud emitió y publicó la resolución ministerial 302. Esa es a la que me refiero. Entonces, con todo este input y además otra información, otras disposiciones del Ministerio de Salud que no las he colocado en la línea de tiempo porque son más aplicables al médico ocupacional, el médico ocupacional con esa performance, ese perfil que ha cumplido, porque el médico ocupacional tiene que previamente cumplir un perfil, unos requisitos que el Ministerio de Salud establece para ejercer como médico ocupacional. Recién podemos hablar de que tenemos un protocolo de examen médico ocupacional. Ahí, atención también a todos los empleadores del sector construcción. Y eso en realidad, si hacemos un costo-beneficio, nos permite trabajar de forma en condiciones saludables o de pronto en un mundo ideal al 100% con un enfoque preventivo, pero todos sabemos que sí podrían haber, digamos, algunos factores ajenos al empleador, como por ejemplo el estado de la salud del trabajador. El estado de salud del trabajador, por eso es importante que lo que haga el filtro el profesional de la salud, en qué condiciones están ingresando, además del examen médico ocupacional, además, ¿sí? Bien, entonces, esta es la explicación, esta es una elaboración fuente propia, no la he tomado de ninguna, de un ministerio, sin embargo, las normas sí son de las fuentes fidedignas del Ministerio de Salud, del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Vivienda. Bueno, vamos a ir avanzando, ¿ok? Ahora vamos a entrar a lo que son protocolos básicos de seguridad. Ya esta media hora la vamos a dedicar a ver qué es lo que debemos hacer durante este proceso constructivo en una actividad como la que nosotros estamos trabajando. Tenemos etapas. Ya le he clasificado en etapas para que sea un poco más ordenada la exposición. La etapa de planificación, organización, ejecución propia y el cierre. Entonces, vamos a empezar con la etapa de planificación. En la planificación debemos tener presente el presupuesto de obra. El presupuesto de obra que ya debe estar también establecido, determinado y aprobado por las instancias correspondientes de acuerdo al tipo de empleador que tenemos, ¿no? Un gobierno regional, local, por situación directa, indirecta, una empresa privada, etc. Pero ese presupuesto de obra debe contemplar también todos los componentes de seguridad, higiene y salud ocupacional. Todos los recursos que se van a necesitar en pro de la protección y prevención de los riesgos laborales que nos toca. Y nos toca mucho en obra. Estamos expuestos desde que ponemos un pie en la obra. Bien, también parte de la planificación es la elaboración del plan de seguridad y salud en el trabajo. Miren, el empleador que va a ejecutar esta actividad de alto riesgo de nuestro sector construcción, ya debe tener, no sé si puedo escribir acá, voy a ver. A ver si sí creo que puede tener. Voy a tratar de utilizar mi lápiz. Ya debe tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y un sistema que ya esté funcionando, en marcha, para que cuando ya tenga obras, gane obra o ya tenga el contrato y vaya a ejecutar, cuando haga la planificación, es decir, cuando elabore el plan de seguridad y salud para la obra, ya pueda establecer componentes que son parte del sistema de gestión. Yo ahorita lo voy a explicar para hacerme entender un poquito mejor. ¿Por qué he colocado dos veces plan? Porque
Cuando es una obra ejecutada por una empresa privada, incluso que se encuentra en el listado de actividades, que lo acabo de mencionar, tiene la obligación de que la estructura de su plan esté conforme lo establecido en el Decreto Supremo 011-2019. Todas las demás actividades que no estén obligadas y aquellos empleadores del gobierno regional local que sus obras sean por administración directa o su personal ingeniería de planta, la estructura del plan se va a ceñir a la norma G050. ¿Okay? Esta es la obligación. Sin embargo, como buena práctica, hay acá hay contenido que podríamos agregarlo a esta estructura. Por ejemplo, objetivo del plan, ambos lo tienen. Alcance de la obra. En la G050 no menciona alcance de la obra, pero si ustedes consideran como buena práctica agregar este campo, agréguenlo. Mi recomendación es que la agreguen, porque es importante precisar el alcance de la obra, los datos generales, algunos tienen código, ¿sí? La ubicación, coordenadas UTM, información que está en el expediente técnico y que el prevencionista o la persona que elabora el plan debe tenerlo. Muchos errores, y yo digo errores para que no caigamos en lo mismo y puedan ustedes tener una gestión más simple, impecable en estos protocolos que siguen, es que el residente le proporcione una copia, un ejemplar del expediente técnico a la persona o el profesional que va a elaborar o los profesionales que se van a encargar de elaborar el plan de seguridad y salud. De esa manera, la planificación sea lo más real posible a la necesidad de la obra. Eso se llama aplicar el principio de primacía de la realidad. Primacía de la realidad. Porque el papel se debe ajustar a la realidad, no la realidad al papel. Es cuando ocurre, la realidad al papel es cuando ocurren los accidentes, porque muchas veces se planifica algo que no está sujeto a mi realidad. Este plan tal vez funcionó para otra obra, pero no para esta obra. Hay que tener muchísimo cuidado en ello. No está escrito en un manual cómo hacer, ¿no? Pero es una recomendación técnica que yo les estoy dando para que el que desee la pueda tomar. Bien, tenemos también descripción del sistema de gestión. Este numeral 2, que también lo tenemos en el inciso C, se refiere al sistema de gestión de la empresa. Por eso les decía que la empresa que ejecuta la obra ya debe tener su sistema de gestión. No es un sistema de gestión por obra, no es un sistema de gestión por plan, es un sistema de gestión de la empresa. Que cuando llegamos a esta descripción, vamos a describir desde cuándo tenemos sistema de gestión, de pronto el sistema de gestión en nuestra realidad. Tenemos reglamento interno de seguridad, tenemos una política del sistema de gestión que lo firma el gerente, que lo firma el alcalde, que lo firma, no sé, el gobernador, etc. Ahí viene la descripción, que tenemos un modelo PHBA, ciclo de Deming. Eso tiene que ir ahí. A veces he encontrado que del mismo empleador, un plan de una obra, de otra obra, cada uno enfoca como si tuviera su propio sistema de gestión y no es así. No es así porque está establecido y regulado en la ley 29783. Responsabilidades en la implementación y ejecución del plan. En las responsabilidades debe ir los cargos de aquellos responsables en esa obra. Ahí no voy a poner ingeniero Juan, ingeniera Giovanna, no, residente, prevencionista, todos aquellos puestos de trabajo que tenemos en esta obra. ¿Cómo vamos a saber? Bueno, cada obra debe tener su organigrama de la obra, ¿no? ¿Cómo tenemos a nuestro equipo de trabajo? ¿Quiénes son? De acuerdo a la magnitud, a la relevancia, ¿no? A la complejidad de la obra, cada obra tendrá su propia organización, su propio organigrama. Y así podemos determinar responsables. No vamos a poner ahí responsables, bueno, el señor de recursos humanos, ¿no? Sino refiere a
este plan en cuestión. Acá un factor diferenciador es que se menciona el presupuesto, ¿okay? Cosa que no se menciona en la G050. Ustedes pueden hacer un análisis comparativo. Los elementos del plan. Los elementos del plan es el corazón del plan. Los elementos del plan tienen que estar sujetos a los requisitos legales y estándares de seguridad que debe aplicar en esa obra el empleador, el constructor. ¿Ya? La matriz y per se. Miren, la matriz y per se, base, línea base, que llamamos, ya existe en la empresa, porque es parte del sistema de gestión. Pero cuando hablamos de obra, para cada obra vamos a elaborar su propia matriz y per se específica, porque la base ya existe. ¿Y cuál es y cómo se elabora? Cuando elaboren las matrices y per se, tienen que aplicar lo último, que está regulado por el Ministerio de Trabajo. A ver, voy a ver si lo puedo apuntar acá para que ustedes también puedan darle una mirada. Y si ya lo saben, está muy bien. 002-2020-TR, ¿ya? Disculpen que estoy haciendo acá mi... Estamos en la virtualidad, así que me pueden entender. Pero de todas maneras, disculpen por la letra. Esos son los criterios. Los criterios mínimos para elaborar la IPRC, ya sea línea base o ya sea específica. En nuestro marco regulatorio de la norma G050 no se establece estos criterios ni la metodología para la gestión de riesgos laborales. Entonces, si la empresa tiene su sistema de gestión, ya tiene una metodología establecida, para todas las obras en la IPRC se aplica la misma metodología, cuantitativa, cualitativa, de 3x3, 5x5, la que ustedes elijan, porque la ley no restringe una sola metodología. Nuestro país da la luz verde para que el empleador elija, por decirlo, elegir, establezca su propia metodología. Pero eso sí, deben justificarla y estandarizarla para que puedan tener sus matrices IPRC específicas dentro de su componente del plan de seguridad. Y esta matriz se elabora por puestos de trabajo. Entonces, estos puestos de trabajo que están en la matriz también deben figurar en responsables. Miren, ya todo va concadenado. Luego, para poder programar las capacitaciones, las inducciones, capacitaciones semanales específicas, entrenamientos, la persona que elabora el plan de seguridad debe tener el cronograma de la ejecución de la obra, porque en el cronograma están las partidas, están las actividades, para nosotros las actividades. Entonces, el residente ha programado la actividad del vaciado tal día, tal fecha. En base a esa fecha, la persona que elabora el plan debe anticiparse para capacitar al personal específicamente en la actividad o las actividades, para socializar los procedimientos escritos de trabajo seguros, más conocidos como los PETs. Esa es una forma estratégica de trabajar. Por eso les decía, el expediente técnico es un input, un insumo muy importante para, en base a ello, elaborar nuestros planes de seguridad de la obra. Bien. Algo nuevo que tiene este Decreto Supremo 011 y que yo lo rescato es la fecha y firma de quienes elaboran. En la G050 no se establecía, pero se entendía, ¿no? Era implícito. Hoy por hoy, fecha y firma de quienes elaboran. Esa fecha y firma significa los responsables. Cualquier cosa que no se implemente, que falte esto o el otro, quienes firmaron. ¿Quién elaboró? ¿Quiénes elaboraron? ¿Quiénes revisaron? ¿Y quiénes aprobaron? ¿Sí? Por eso se llama responsabilidades que se tienen en una obra. ¿Qué más tenemos para tener nuestros protocolos? Debemos tener el plan COVID. El plan COVID debe estar en base a la RM 031-2003. El plan COVID antes tenía un enfoque diferente. Se establecían lineamientos. Hoy por hoy no son lineamientos, son disposiciones, ¿sí? Disposiciones para prevenir, ¿no? Prevenir exposición al contagio, el SARS-CoV-2.
La estructura del plan COVID también ya está establecida. Acá no hay mucha ciencia, ¿no? Pero la estructura, el contenido va a estar regulado de acuerdo también a la realidad de lo que se va a implementar en la obra. Otro dato importante del plan COVID en construcción, en actividad de construcción, lo dejo muy claro, es que también existe aún un protocolo sectorial para construcción, la RM087 del 2020, que yo sumo, vamos a hablar de sumatoria, sumo el contenido de la RM031 más los protocolos sanitarios para obras de construcción, todo ello lo junto, lo sumo, hablando en matemática, y da como resultado el plan COVID-19. Para que el plan COVID-19 ya esté listo, autorizado, se debe enviar a este correo electrónico, empresa@minsa.gob.p. Ustedes capturan la pantalla de que lo han enviado y que el MINSA les responde, les dice, señor, hemos recibido. Pero eso no significa que necesariamente que su plan está ok, vamos a hacerle seguimiento. Eso es lo que nos dice el MINSA. Esa captura de pantalla es la evidencia de que ya lo registraron en el SICOD. Entonces, una vez ello, tienen que ponerlo en marcha. ¿Qué pasaría si hace un mes empezó la obra, ya lo registraron y hoy por hoy han cambiado la realidad? Deben actualizarlo y otra vez volver a enviar. ¿Sí? Es lo único que tienen que hacer. Bien. Y existe desde diciembre, hace poquito, del 2022, lo expliqué en la línea de tiempo, que la vigilancia de la salud de los trabajadores en el sector construcción lo debe hacer el personal de salud ocupacional y para ello ya existen protocolos. O sea, no nos vamos a inventar protocolos, ya hay protocolos específicamente para ello. Hay protocolos para los factores de riesgo químicos, biológicos, disergonómicos, etc. Deben ceñirse a ellos para poder evidenciar cuáles son las medidas preventivas que se van a adoptar para que los trabajadores no queden afectados de su salud o no deterioren su salud. La Organización Mundial de la Salud establece, también les comento, que el que la persona no esté enferma no necesariamente está en buenas condiciones de salud. Es decir, puede estar con una enfermedad silenciosa, puede estar teniendo un cuadro de deterioro de la salud. Es por ello que la vigilancia es muy importante, sobre todo en el sector construcción, porque es una actividad de alto riesgo, donde los factores de riesgo están latentes. Muchas veces nosotros necesitamos utilizar sustancias inflamables, productos químicos, porque son parte de los materiales del proceso constructivo y no los podemos eliminar, no los podemos sustituir muchas veces. Y el EPP es lo mínimo que nos protege porque es lo menos efectivo. Entonces, este ejemplo, ¿no? Material peligroso. El trabajador, el ser humano, puede exponerse y se va a exponer. Pero en ese acto inseguro o por falta de información o X motivo, o sea, X causa, puede ingerirlo, puede tener contacto, puede inhalarlo y puede ocasionarle un daño, muchas veces irreversible. También efecto dominó al medio ambiente. Es por ello que los protocolos tienen ese objetivo. ¿Sí? Muy bien, vamos a ir avanzando. Vamos a ver la organización. Vamos a ver cuáles son los protocolos básicos de seguridad en la etapa de organización. La adquisición de recursos, la contratación del personal. La póliza. En construcción, todos debemos tener la póliza SCTR. El SCTR, póliza, pensión y salud. Las dos. Pensión y salud. No solamente salud, sino pensión y salud. Acá el empleador tiene la luz verde para poder contratar a la empresa aseguradora o a la aseguradora o al Estado, en este caso salud, ¿no? Para la salud, para el SSTR, póliza salud. O sea, no pasa nada, lo puede hacer. Pero es obligatorio. Es obligatorio y la renovación es mensual. También pasar su examen médico preocupacional
y tener como evidencia su certificado de aptitud médico ocupacional. Cuando se pasen los exámenes médicos preocupacionales, el empleador, a través del residente, su prevencionista, tienen que asegurarse que el servicio de apoyo al médico ocupacional, más conocido como SAMO, pero cotidianamente hemos escuchado que le decimos, hasta yo les he dicho clínica, ¿no? Clínica ocupacional. Lo regulado es el SAM. Ustedes entren a la página de la IGESA y puedan colocar el RUC de la empresa, de esta clínica, para ver si está autorizada. En el supuesto de que no le encuentren, pongan la razón social al RUC y no le encuentren, deben asegurarse de solicitar a la clínica su autorización expedida por el Ministerio de Salud, porque probablemente no está actualizada en la página. Probablemente. Hay muchos casos de esta naturaleza. Antes de contratar, ¿sí?, estos exámenes médicos para que pasen en determinante. Eso es muy importante, ojo. Luego, la inducción de seguridad. En la norma G050 no está establecido el tiempo que debe durar la inducción, ¿no? No está establecido. En el Decreto Supremo 011, en cambio, ha habido algunas incorporaciones muy, muy sustanciales, muy, muy de valor, donde se establecen algunos temas básicos relevantes para las inducciones, ¿no? Eso también tienen que ustedes manejarlo, pero debe haber una inducción donde se informe al trabajador los estándares de seguridad y salud que van a aplicarse en esta obra. Si tengo reglamentos, si tengo procedimientos, qué hacer con la salud, el tema de la salud, con los actos inseguros, reportarlos, que existe un plan de respuestas ante emergencias, que tenemos un plan COVID, socializarlo, que le vamos a entregar al EPP, que está reglas de oro. Es un momento importante para aplicar el principio de información a los trabajadores. La capacitación específica está dada por puesto de trabajo. Puestos de trabajo. Bueno, está entrando el soldador, el carpintero, el monitor. Pero ellos ya tienen su currículum, ellos ya saben, sí. No hay ningún problema en la parte de reclutamiento. Pero además, el empleador tiene la obligación, es decir, el residente, como representante del empleador en obra, el residente tiene que ser responsable de implementar el plan, acuérdense, de implementar. Entonces, tiene que estar en contacto, en continuo coordinación con el prevencionista para que las capacitaciones sean específicas por el puesto de trabajo. Y evidenciarlo. Bueno, las evidencias son los registros que se van a llenar y que en realidad no hay mucho que preocuparse porque los registros obligatorios mínimos fueron establecidos y publicados en el año 2013. La resolución ministerial 050-2013, el Ministerio de Trabajo publicó y ahorita ustedes lo buscan y lo encuentran. Así que no tienen que elaborar mucho ahí. Lo pueden mejorar, por supuesto que sí. Pero esos son registros obligatorios básicos. Además, el empleador tiene todo el derecho de tener dentro de su sistema de gestión otros formatos que se van a convertir en registros, ¿no? Para reportes de accidentes, de actos inseguros, hallazgos, inspecciones, estadísticas, checklists, etc. La notificación de puestos de trabajo. Se tiene que dar al trabajador la matriz y per se específica de su puesto de trabajo que va a tener en obra. Muchas veces la matriz solamente la imprimen y la pegan y ahí queda. Error. No es lo único. Es lo único. Está muy bien que la peguen, que la exhiban en lugar visible, pero además a cada trabajador le deben notificar. Bueno, le sacan una copia de su puesto de trabajo en la matriz, le notifican, le hacen un carguito y esa es la evidencia. Pero también explicarles porque deben entender para que cuando llega la etapa, ahorita vamos a pasar la diapositiva, lleguemos a la etapa de ejecución, cuando ellos elaboren su IPRC continuo, es decir, su ATS, ya tengan la información de qué se trata. Es decir, les vamos a informar, los vamos a capacitar. De esa forma, ellos pueden cooperar en obra. Muchas veces los residentes se quejan, dicen, con justa razón, ¿no?
que están una hora llenando los ATS. Es porque no se les ha capacitado a los trabajadores. Se les ha repartido la hoja, pero no se les ha enseñado la importancia. Recuerden que también estos documentos de gestión son legalmente auditables. Se les debe entregar el EPP a los trabajadores. Hoy en día, EPP básico, específico y para el SARS-CoV-2. Los estándares de seguridad. Por ejemplo, si la empresa tiene reglamento interno, un estándar será reglamento interno. Se le entrega al trabajador, pero no se le entrega al tercer día de obra. El día que va a tener, iniciar el vínculo laboral para trabajar en esa obra, se realiza esta entrega de estándares. Estándares, procedimientos, reglamentos. Hoy en día podemos utilizar mecanismos impresos o a través de las tecnologías de información, pero lo importante es que la empresa tenga una evidencia de que le entregó y que también durante esta línea de tiempo le vamos a socializar, vamos a informar, difundir y explicar. En obra hay personas que pueden entender las 100 hojas, pero hay unos que 100 hojas no funcionan. Hay que hacer de repente un diagrama, un gráfico, un resumen. Hay personas que también no saben leer, escribir, y hay que entender y hay que ponernos en esa posición para buscar mecanismos de tener una comunicación efectiva. Bien, declaración jurada de salud COVID-19, que eso también a la fecha se está reglamentado, y cualquier otro que se considere obligatorios y necesarios. En la etapa de ejecución, ya cuando estamos ejecutando la obra, estamos en obra, ¿no? Se debe implementar la planificación. Entonces, recordemos, planificación, se debe implementar el plan de seguridad. ¿Qué más? El plan COVID. ¿Qué más? Los protocolos, ¿sí? De la vigilancia y la salud. Tenemos que implementar la planificación. Parte de ello es nuestras áreas de trabajo. Las áreas de trabajo que no estén en lugares donde va a ser el área de ejecución de la obra. Las oficinas de bienestar o los lugares de bienestar, el comedor, el servicio higiénico, deben estar en lugares estratégicos que no obstaculicen el paso, ¿no? Y que no estén cerca de pronto a los almacenes donde tenemos productos químicos. Todo eso es importante también mencionar. Luego ya en la ejecución de la obra tenemos que conformar el comité, subcomité o supervisor y las brigadas de emergencia. ¿Por qué he colocado subcomité? Porque cuando la obra es ejecutada por una empresa privada y esta empresa privada incluso tiene más de dos obras, no va a tener comité, va a tener subcomité. Se le va a llamar subcomité. Es un tema de forma, no es un tema de fondo. También va a tener un comité de coordinación de obra. Es algo nuevo que no estaba establecido en la G050. Las capacitaciones diarias, que se llaman las charlas de 5 minutos, las semanales, las capacitaciones de los procedimientos de trabajo seguro, los entrenamientos y simulacros. Los entrenamientos son muy importantes para los trabajos críticos. Un trabajo crítico es en un espacio confinado, un trabajo en altura, en una excavación, etc. También las autorizaciones de trabajo. Los ATS, los análisis de trabajo seguro, que vendría a ser el hipercontinuo, como les dije, en la etapa de organización, yo he debido capacitar a mis trabajadores en la IPRC específica, ¿no? Cómo llenar. Porque a partir de ahí, el trabajador va a poder hacer ese ejercicio, va a poder conocer sus peligros, sus riesgos, y cuando llenen el ATS, debería ser lo más ágil, práctico y adecuado en tiempos y en llenado. Lo mismo para el permiso escrito de trabajo de alto riesgo, más conocido como el PETAR. Cada trabajo crítico debe tener su PETAR. Yo no digo que nos llenemos de hojas, pueden optimizarlo, es un tema ya de organización interna, pero debe haber. ¿Por qué? Porque significa que a estos trabajadores, determinados de trabajadores para un frente de trabajo, se les ha autorizado iniciar las labores. Eso se llama órdenes del empleador. Muy bien. Luego realizar inspecciones inopinadas, planificadas,
los monitoreos, ¿qué se va a monitorear? Como ya en el plan de seguridad, si vamos a tener vehículos, maquinarias, sobre todo maquinarias o equipos que generen vibración y ruido, bueno, tendré que hacer mi monitoreo de ruido, ¿no? Ahí equipos como el dosímetro, ¿no?, para el ruido que esté expuesto al trabajador, o el y el sonómetro para el ruido ambiental. Eso se determina en la planificación, porque si no lo determinamos en el plan de seguridad, probablemente no se tenga presupuesto ni para alquilar, ni para comprar, ni para el personal que se capacite en poder tener este equipo, y mucho menos en asegurarnos que esté calibrado, porque la calibración también debe pasar, según lo regulado, por las normas del INACAL. Luego, reportes de actos y condiciones inseguras, los informes de seguridad y salud. Las gestiones se pueden organizarse. Yo puedo decir, mi informe va a ser semanal, quincenal, mensual. Los reportes obligatorios. Los reportes obligatorios están basados en los registros obligatorios. Si ustedes quieren saber cuáles son esos registros, repito, RM050-2013. Deben aplicar todos esos registros. Las actividades de alto riesgo, como nuestro sector construcción, deben aplicar todos los registros. Las que no son de alto riesgo y además son una empresa REMIPE, ahí sí no es necesario todos los registros. Ahí llevan un registro simplificado. Eso no aplica para obra, por si acaso. Las estadísticas de accidente. Ah, pero ingeniera, este mes no hemos tenido. ¿Para qué? Así no tengamos ningún accidente, algo que de verdad sería una buena noticia en una obra, igual no se debe omitir, se debe reportar, se debe dar las estadísticas mensuales. La vigilancia de la salud, que lo debe hacer el personal de salud, y también debe tener un reporte. ¿Cómo está yendo, ¿no?, esta vigilancia, el estado de la salud? ¿Se está detectando? Porque hay diagnósticos que son sospechosos y hay diagnósticos que son definitivos. Entonces, la idea es estar en un enfoque preventivo. Y una consigna de la vigilancia de la salud es que cuando el trabajador ingresa a una obra y termina su vínculo en obra, no debe salir peor de lo que entró en estado de salud físico y mental. Debe salir igual o mejor, no peor. Porque si sale peor es porque faltaron controles adecuados. Podemos llenarnos de controles, pero deben ser aplicando la primacía de la realidad lo que necesitamos, ¿no? Bien, hay otros temas también que son vinculantes al medio ambiente, y en construcción también tenemos normas aplicables al medio ambiente, ¿no? Normas técnicas peruanas, la Ley General de Residuos, que no la he mencionado, pero sí es aplicable y debe estar sujeto a su implementación. Terminando ya la obra, debemos hacer una auditoría, un informe final de seguridad, salud. Si tenemos medio ambiente, también le sumamos medio ambiente. Y un dossier de seguridad y salud. ¿Pero dónde dice, ingeniero, la norma? Sí, en el plan de seguridad se contempla la auditoría de seguridad. Entonces, para poder terminar una obra y tener el cierre del estado situacional, cómo estamos terminando, sin accidentes, de repente un trabajador de obra murió porque se cayó de un andamio, un trabajo en altura, todo ello debemos hacer un dossier. El dossier va a contener todas las evidencias de qué, de todo lo que se hizo, de lo que se planificó, de lo que se organizó y de lo que se ejecutó. ¿Ok? ¿Quién guarda esta información? Bueno, el responsable de seguridad en obra, que es el prevencionista, el jefe de prevención, elabora el dossier con las evidencias y lo tiene que enviar y entregar el físico y en digital, sobre todo el físico, al empleador, al ejecutor, al constructor. Porque en caso de alguna demanda, alguna inspección u otro tema de auditoría, fiscalización, el empleador pueda tener las evidencias fidedignas y objetivas de que sí implementó protocolos básicos de seguridad basados en las normas COVID, en las normas legales generales y de las emergencias sanitarias. Todo lo anterior explicado.
¿Qué pasa si se pierde un ATS? ¿Qué pasa si se bota? Ay, si lo archivan, hay un desorden en la oficina y cuando termina la obra no se sabe dónde están los documentos. El empleador puede tener perjuicios porque todos estos documentos son válidos legalmente para auditorías, para inspecciones, etc. Entonces, esa es una recomendación de que puedan elaborar su dossier. El dossier es el compendio de las evidencias al cerrar una obra en materia de seguridad y salud. Algunas empresas que contratan a otras empresas que van a ser los ejecutores, el cliente que contrata es el cliente exige al final dossier. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Por qué le voy a exigir? Porque ellos tienen estándares donde se preocupan por un tema de responsabilidad civil, un tema de responsabilidad solidaria. Esa responsabilidad solidaria viene establecido y regulado en la ley 29.783, incluso en la Ley General de Inspección de Trabajo. Recordemos eso. Entonces, por eso y muchos motivos más, sí sería recomendable que este dossier se tenga al 100% y lo custodie el empleador. Lo puede custodiar 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. ¿Cuál es el tiempo? Miren, todos los documentos que sean desde la parte de vigilancia de la salud, sobre todo en exámenes médicos ocupacionales, certificados, todo ello, de salud ocupacional, por lo menos se guarda unos 20 años. Incluso la información de la salud ocupacional en las clínicas se guardan 40 años. Toda la demás información lo pueden guardar 10 años. ¿Sí? Tengan mucho cuidado porque se termina la obra y no es que no pasa nada. Siempre tengan sus evidencias de los protocolos básicos que ustedes implementaron en obra. Muy bien, aquí ya terminamos. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Espero haber podido ser lo más didáctica posible y que, sobre todo, poderlos ayudar a aportar en el conocimiento en esta actividad tan bonita y tan también crítica de construcción. Gracias a Sensico por la invitación. Entonces, muchísimas gracias. Me quedo atenta a cualquier pregunta. Bien, ingeniera Giovanna Lostanao, muchísimas gracias por su excelente presentación y sobre todo los alcances brindados a todos los participantes conectados en esta charla y a través de los que nos siguen en el vivo en nuestras redes sociales de protocolos básicos de seguridad en la ejecución de las obras. Bien, a este importante evento que venimos ejecutando o que el Sensico viene ejecutando, ¿no? Obedece al ciclo de capacitación de Mujeres en Acción 2022-23 desarrollado a nivel nacional. Entonces, ahora invitamos a todo nuestro público a formular nuestras preguntas para que nuestra expositora pueda resolverlas a continuación. Mientras tanto, voy a compartir mi pantalla para poderles informar sobre la oferta educativa que tenemos también programada en este mes. Vayan escribiendo en el chat, por favor, sus preguntas para poder luego darle lectura. Bien, a todos los presentes comentarles que el Sensico viene dictando los cursos en modalidad virtual interactivo. En este mes de abril se están ofertando el curso de costos y presupuestos por computadora en modalidad virtual con una duración de 30 horas y con un costo de 150, en la cual el participante pues van a tratar temas muy importantes relacionados al entorno de trabajo y las herramientas con el S10, en la cual van a poder organizar, en la cual van a poder diseñar y que sobre todo van a poder trabajar la exportación de estos reportes en S10. Y también este curso va a iniciar ahora en el 1 de abril en frecuencia de sábados de 4 a 10 y domingos de 8 a 1. También tenemos un curso muy importante sobre la auditoría de obras públicas, esto también en modalidad virtual, con una duración de 75 horas y con un costo de 230 soles, que todos los cursos que el Sensico dicta en modalidad virtual o presencial, pues se otorga un certificado a nombre del Sensico.
Asimismo, la oferta educativa de los diversos cursos que el CENCICO tiene, como el S10, como el de auditoría, RevitMed, el curso también que vamos a dictar ahora de valorización y liquidación de obras, un curso de Revit Architecture también, un curso importantísimo de tasaciones y predios urbanos, estos en nuestras redes sociales. Bien, entonces ahora sí vamos a continuar ya con el ciclo de preguntas. A ver, ingeniera, por favor, le invitamos para que nos pueda responder la pregunta de Reina Aguilar, quien nos dice, ¿quién es el responsable de elaborar el plan de seguridad de obra? Muy bien. Bien, voy a responder en base a la fuente de la norma G050. Está establecido que el responsable de elaborar o los responsables tienen que ser o un ingeniero o un arquitecto colegiado en la elaboración, que puede participar más personal que de pronto no cumplen ese requisito, claro, pueden participar como asistentes, pero el responsable, el que lidera la elaboración, un ingeniero, un arquitecto colegiado en base a la G050, que la pueden revisar para validar también la respuesta. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora vamos a continuar. Espero que Reina se encuentre conectada aún. Vamos a continuar con Lourdes Morales. Hace la siguiente pregunta. ¿Qué se debe hacer en caso de un accidente mortal en una obra? Muy bien, muy buena pregunta. Cuando ocurre un accidente cuya clasificación es mortal, es decir, muere un trabajador o varios trabajadores, lo primero que hay que aplicar es el PAS, ¿no? El proteger, el actuar y el socorrer. En este caso, no sabemos si en ese momento el trabajador ha muerto. Puede ser que todavía esté con vida y muera en el camino o cuando se le va a llevar, ¿no?, al centro asistencial. Pero en este caso, cualquier forma que ocurra el accidente, debemos aplicar el PAS. Dentro de los sistemas de gestión de seguridad, la ley es muy clara. La ley es muy clara porque el sistema de gestión es una herramienta que, si la sabemos utilizar en el sentido técnico, podemos establecer todos los mecanismos instructivos y estándares para regularnos en caso de accidentes o incidentes de trabajo o también enfermedades ocupacionales. Entonces, cada empresa, cada empleador en cada obra se van a regular cómo van a gestionar, cómo van a actuar ante este accidente. Debe haber, por ejemplo, un procedimiento para poder actuar en el caso de un accidente. De pronto tenemos que activar las brigadas de emergencia. De pronto el prevencionista tiene un asistente que va a dar, que va a empezar a notificar a la empresa, a la trabajadora social, para que ahí se active el tema del seguro, el señor de la camioneta va a ir a llevarlo, o van a llamar a la ambulancia, qué tan distante está del centro médico asistencial, cuál es la hoja de ruta, cuál es el directorio telefónico. En todos los casos, lo primero que hay que poner en salvaguarda es la vida del trabajador, en el caso de que todavía esté con vida, ¿no? Siempre actuar en pro de la protección del trabajador. Y si ya existe el médico legista, ya determina su deceso, ¿no?, recién hay que clasificarlo como tal. Ahora, legalmente hay algunos cumplimientos que se deben hacer. Por ejemplo, tener una comisión investigadora del accidente. Para las obras que son ejecutadas por empresas privadas, la comisión investigadora debe estar conformada por el residente, el prevencionista, el jefe directo del trabajador que ha sufrido este accidente mortal, representantes de los trabajadores, estamos hablando del comité bipartito y paritario, y otros. Esta comisión investigadora debe estar ya capacitada previamente por el empleador. ¿Por qué? Porque va a tener que aplicar una metodología de la investigación del accidente. Todos conocemos que hay muchas metodologías de causa, árbol, Ishikawa, ¿no?, los cinco porqués, ICANN, etc. Para poder determinar las causas que motivaron
este accidente de trabajo, sobre todo la causa raíz. Una vez que se hace esta investigación del accidente, se debe tener evidencias. Por ejemplo, una evidencia de la investigación es el reporte preliminar. De repente, manifestaciones o declaraciones de los testigos. El informe final. ¿Sí? Las lecciones aprendidas. En el caso de accidente mortal, además de lo que he mencionado, hay algo que legalmente es obligatorio hacer dentro de las 24 horas de ocurrido el accidente mortal. Y eso se llama notificar el accidente de trabajo mortal mediante uno de los formularios que lo pueden encontrar en el sistema online de la página del Ministerio de Trabajo. Entonces, y dentro de las 24 horas, si dentro de las 24 horas no se notifica, el empleador es pasible a una sanción administrativa. Estamos hablando de un tema pecuniario, de una multa. Y en el caso de este supuesto de que incumpla y se multe al empleador, la mala noticia para el empleador es que la multa no recae solamente por el trabajador que falleció, sino al término de determinar la multa, es el nivel de infracción, en este caso sería muy grave, con la cantidad de trabajadores afectados. Es decir, van a considerar a toda la planilla de trabajadores para el efecto de multa, no solamente al trabajador que murió o a los trabajadores que murieron, ¿no? En los supuestos de que la obra esté ejecutada en una zona rural o donde no exista señal continua de internet o sea difícil y no puedan reportarlo dentro de 24 horas, inmediatamente debe accionar el empleador de acuerdo a su procedimiento. Por eso les dije, tienen que tener un procedimiento, regularse de cómo, qué harían en estos casos, para que no improvisen y no afecten, ¿no?, a los trabajadores, y no haya estas sanciones, que finalmente es un tema de dinero, claro, importante para un empresario, ¿no? Pero lo más importante es la vida de una persona. En ese supuesto de que no hay internet, se tienen que ir a la Dirección Regional de Trabajo, la Gerencia Regional de Trabajo, a la Dirección de Derechos Fundamentales, Seguridad y Salud en el Trabajo, para que soliciten este apoyo manifestando lo que les ha pasado del internet y así no recaigan en este incumplimiento o en esta multa. En todos los casos, cuando ocurre un accidente mortal es porque algún mecanismo ha fallado en tu sistema de gestión. Por eso la etapa de planificación es demasiado importante. Bueno, eso sería la respuesta. Bien, muchísimas gracias, ingeniera, ¿no? ¿Cuán importantes son estos protocolos básicos que debemos tener en cuenta, sobre todo los que se dedican a este rubro y los que desean incursionar en él también? Prevenir es la mejor opción, como usted bien lo menciona. A ver, continuamos con la siguiente pregunta. A ver, dice Mireya Quispe. ¿Todas las empresas deberán tener un médico ocupacional? Muy bien, muy buena pregunta, Mireya Quispe. Miren, antes de comenzar la etapa de pandemia, yo le voy a llamar etapa de pandemia, la exigencia legal, tanto el Ministerio de Trabajo como el Ministerio de Salud, ha sido de que la vigilancia de la salud de los trabajadores, la vigilancia activa y la vigilancia pasiva, es decir, la que se hace en empresa y la que se realiza en una clínica, en un servicio de apoyo médico ocupacional, esté siendo por el médico ocupacional que esté acreditado por el Ministerio de Salud, ¿no? Hay unos requisitos obligatorios que todo médico cirujano, titulado, colegiado, habilitado, debe cumplir para además tener esta especialidad de médico ocupacional. Y es quien debe ejercer la vigilancia de la salud de los trabajadores, la salud ocupacional. Hola.
Sí, estamos aquí. Ah, ya, gracias. Pero, ¿qué pasó? Estoy contando esto para hacer una conclusión y necesito manifestar el análisis para que todos puedan también verificar la respuesta que estoy dando. Para mí es muy importante como docente también que siempre validen los participantes. Pasó que en el año 2020, a raíz del lineamiento de la RM239-2020 del MINSA, el primer lineamiento que dábamos, es decir, para elaborar los planes COVID, el Ministerio de Salud se sinceró. ¿Se sinceró qué significa? Que hay demasiadas empresas y pocos médicos ocupacionales acreditados por el MINSA. Entonces, no hay esa cobertura del médico ocupacional. Entonces, ¿qué pasó? En el año 2014, el Ministerio de Salud modifica la RM312 y establece que las empresas que tienen menos de 500 trabajadores y las que tienen mayor a 500, ambas sí deben tener médico ocupacional que elabore el plan anual de salud ocupacional y los programas anuales de salud ocupacional. Pero la única diferencia es las horas de permanencia, las horas de vigilancia que va a hacer en estas empresas. Hasta ahí estamos todos ok, claros. Ya con la pandemia en el 2020, con la RM239, todas sus modificatorias, la 265, la 283, la 448, la 1275 y hasta ahora la del 2021, establecen en el anexo 1 de estas disposiciones, ustedes las van a encontrar, anexo 1, hay un cuadrito donde dice, profesionales de la salud en tiempos de COVID que participan en el servicio de salud, de seguridad y salud ocupacional del empleador. Entonces, está siendo más flexible en estos tiempos de emergencia sanitaria de que el empleador opte por aplicar ese cuadro y diga, a ver, centro de trabajo tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese centro de trabajo, ese tipo, está en función a la cantidad de trabajadores, ¿sí? Y si es una actividad de alto riesgo o no. Eso también aplica. Y de acuerdo a ello, por ejemplo, hasta el tipo 4, si no me equivoco, puede ser un licenciado técnico en enfermería. El tipo 5 sí ameritaría un médico ocupacional. Entonces, en pro de aplicar esas disposiciones del MINSA, se podría flexibilizar el que en lugar del médico ocupacional tenga otro profesional de salud si es que aplicamos este cuadro del anexo 5 de la disposición del MINSA del año 2023. Eso podría pasar, ¿no? En mi recomendación es que sí tengan un médico ocupacional. El médico ocupacional, ojo, trabaja en equipo, trabaja con el ingeniero de seguridad, trabaja con otros profesionales de la salud. ¿Por qué? Porque acá hay un tema delicado y hay que ponerlo sobre la mesa. Toda la información del estado de la salud de los trabajadores la debe proporcionar únicamente, según lo regulado en la ley 29.183, el médico ocupacional. Por ahí ya les estoy dando ya la respuesta. Sí debería tener un médico ocupacional, pero si se van a acoger a ese cuadro del anexo 1, no hay ningún problema porque la ley lo está permitiendo por ahora, hasta que termine la emergencia sanitaria. Bien, esa sería la respuesta, Mireya Quispe. Bien, ingeniera Giovanna, perfecto. A ver, ahora continuamos con la siguiente pregunta. Harold Guerrero dice, ¿qué significa protocolos BST en construcción? Muy bien, Harold. Respuesta. Protocolo de la vigilancia de la salud de los trabajadores por exposición a factores de riesgo, puede ser físico, químico, biológico, ergonómico. Son los nuevos protocolos que, calientitos, ha regulado el Ministerio de Salud en diciembre del año pasado, 2020. Entonces, ¿quiénes tienen que obedecer y aplicar estos protocolos BST? Todos los empleadores que estén en el listado de actividades de construcción que fueron regulados en el año 2022, según la línea de tiempo. Entonces, ¿quién se encarga? ¿El prevencionista? No. ¿El residente? No. ¿El ingeniero de seguridad? No. Sino el profesional de la salud ocupacional que el empleador contrata. Bueno,
la recomendación que tenga su médico ocupacional. Bien, perfecto. Continuamos. Ah, perfecto. Mireia Quispe nos vuelve a formular la siguiente pregunta. ¿Por qué los planes de ST y demás protocolos son exigidos al mínimo a las empresas privadas y no a las obras del Estado como gobiernos locales? Ah, ya, Mireia Quispe. Mira, miren, en realidad sí son exigidos. Todas las empresas privadas que ejecutan obras, como las entidades del Estado que ejecutan obras por administración directa, sí tienen la obligación. La única diferencia es la estructura de mi plan de seguridad va a ser determinada por la G050 o por el Decreto Supremo 011-2017. Es lo único, pero ambos tienen la obligación. También ambos sectores, público como privado, tienen la obligación del plan de seguridad. Sí tienen la obligación también del plan COVID. Y también tienen la obligación de los protocolos de vigilancia y la salud. La única diferencia es cuál tengo que aplicar de acuerdo a la normativa que me corresponde. De acuerdo a si mi actividad está en el listado de actividades que el Ministerio de Trabajo aprobó el año pasado, ¿no? En este caso. Pero no están exentas de tener sus planes y de implementar, porque si yo tengo papelito, solamente va a estar muy bonito y guardadito, no estoy haciendo prevención. Voy a hacer un enfoque reactivo, no preventivo. El plan está para organizarme, organizar mis recursos, organizar mis actividades de seguridad, higiene y salud. Para eso están los planes, ¿no? Para ser un instrumento que me permita lograr objetivos de seguridad. Mis objetivos de seguridad son básicos: evitar accidentes, evitar enfermedades y deterioro de la salud. Muy bien, muchas gracias. Esa sería la respuesta. Bien, muchísimas gracias a usted. A ver, vamos con la última pregunta, sin antes comentarle a nuestro público que han sido formuladas en nuestro chat gran cantidad de preguntas. Asimismo, comentarles, ¿no?, de que hemos extraído algunas de ellas. Bien, entonces vamos con Elsa Montoya. Dice: si un trabajador ha pasado examen médico preocupacional en el año 2023 para una obra, ¿ese mismo examen puede valer para presentarlo en otra obra? Ya. Sí, esta respuesta la voy a fundamentar en el decreto legislativo 1499. Ahí ustedes también pueden revisarla y acogerse. Si este trabajador todavía tiene un certificado de aptitud médico ocupacional de su examen preocupacional que está vigente y todavía está dentro del año, sí podría valer, sí podría tener validez, vigencia. Esa vigencia, esa validez la debe analizar y la debe dar el médico ocupacional, el personal de la salud que la empresa que va a ejecutar la obra ha contratado, no el prevencionista, repito, porque debe revisar también si este trabajador en la obra anterior ha tenido el mismo puesto de trabajo, ha tenido un puesto de trabajo. Y en esta obra nueva va a tener el mismo puesto de trabajo, es decir, va a hacer las mismas funciones. Si ese fuese el caso, estaríamos dándole un check aún. Y que esta evaluación médico-ocupacional, este examen médico preocupacional, sea del mismo empleador. Porque el empleador tiene que demostrar la vigilancia y la salud de sus trabajadores. Si este certificado tiene la razón social de otra empresa, aún estando en el mismo puesto, aún estando durante el año, sería perjudicial para el nuevo empleador. No estaría ahorrándose un presupuesto, al contrario, se estaría perjudicando a largo plazo o a mediano plazo, porque no tendría cómo demostrar que ha cumplido un requisito legal que establecido por el Ministerio de Salud y además en el artículo 49 y el inciso D de la Ley de Seguridad y sus modificatorios.
Así que la última palabra de la vigencia la tendría el personal de salud, el médico ocupacional. ¿Podría valer? Sí, hay que ver en cuestión cada uno de los casos. Bien, perfecto. Esperamos haber absuelto su pregunta de Ilsa. Bien, entonces hasta aquí con el tema de nuestra ronda de preguntas y también agradecer a todos los panelistas que forman parte de esta importante charla y al público en general que se encuentra conectado a través de esta plataforma y también a los que nos siguen a través de nuestras redes sociales en este en vivo. Comentarles que la entrega de constancias estarán disponibles a partir del día 14 de abril bajo nuestro link, nuestro aplicativo de certificados, para lo cual deberá ingresar sus apellidos y nombres, no tal como lo indicamos acá, esperar unos segundos que cargue el aplicativo, jale por defecto sus datos y usted, siguiente paso, es poner el código CAPTCHA que aparece para poderle dar buscar y enter, ¿no? Entonces, en función a ello, descarga su constancia desde el lugar que se encuentre conectado. Sin antes agradecer, ¿no?, a nuestra ponente, a nuestra especialista, la ingeniera Giovanna, por impartir esas casuísticas, ese expertise que tiene todo este procedimiento de protocolos, de normatividad, de procedimientos que deben ser aplicables, ¿no?, a cada uno de los ejercicios, de los proyectos que van a desarrollar o que están en ejecución. Siempre, como bien lo menciona, salvaguardando la integridad del trabajador primordialmente. Asimismo, a nombre del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, SENCICO, agradecemos y felicitamos a cada uno de ustedes por participar en esta charla de protocolos básicos de seguridad en ejecución de obras, para lo cual estamos dando por concluido este importantísimo evento. Muchas gracias nuevamente a cada uno de ustedes, público general. Y nos encontramos en nuestros próximos eventos, que el SENCICO siempre viene innovando, siempre viene de acuerdo a la tecnología, brindando las capacitaciones para cada uno de ustedes. Buenas noches a cada uno.